A toda la teleaudiencia llegamos con un cordial saludo al iniciar esta nueva emisión del semanario informativo Notigirón, que se genera en Girón TV y es difundido por el sistema de televisión por cable de Visión al Sur para los cantones de Girón y Santa Isabel. Además, es retransmitido mediante la internet en el Facebook Live de Achiras y sus redes sociales. Este es un programa de contenidos informativos o de opinión y F formativos educativos y culturales, todos ellos categorizados como A, aptos para todo público. Hoy contamos 18 de noviembre de 2019. La emisión en vivo se genera los lunes a partir de las 19 horas. Los días siguientes, es decir, martes, miércoles y jueves a las 8, 12 y 19 horas, son retransmisiones. El jueves, en cambio, a las 7 de la noche llegamos por la misma señal con el informativo desde el Cantón Santa Isabel. Como de costumbre, les hacemos la invitación a contactarnos mediante la línea telefónica 2275-573 y hacernos conocer las novedades que ocurren en su comunidad, barrio, parroquia, etc. Estamos siempre prestos a escucharlos. También puede hacernos llegar sus audios, fotos, videos, artículos de opinión o boletines de prensa o dejar sus comentarios en nuestras redes sociales. Su información es importante. Les recuerdo además nuestro correo electrónico que siempre está disponible, eloyperaltacu@gmail.com o las líneas de WhatsApp al 099-990-0099 o al 098-488-6690. Contáctenos, sus inquietudes de carácter público son importantes. Los titulares para hoy les presentamos de inmediato. Intentaron llevarse un vehículo cargado de enseres de una vivienda. Reconocen al ladrón registrado en cámaras como autor de un nuevo delito. GAD Girón retoma análisis de ordenanza sobre seguridad. En vivo estará con nosotros hoy la abogada Nancy León, secretaria ejecutiva del Consejo Cantonal de Protección de Derechos. Sebastián Sánchez se abre paso en el peligroso mundo del motociclismo. El concejal Javier Panamá presenta avances en torno a la recuperación de la laguna de San Martín. La cooperativa de ahorro y crédito Señor de Girón cumplió 17 años de vida institucional. Y en el ámbito deportivo, la academia desciende al tercer lugar en el Campeonato Nacional de Fútbol luego de un revés mantenido el pasado día sábado. Antes de ir al desarrollo de las informaciones, les damos a conocer las farmacias de turno. En Girón, Farmacia Sebastián, localizada en la 3 de noviembre, 583 y Eloy Álvarez, del teléfono 2275-453. En Santa Isabel, Farmacia Virgen del Cisne, en la 9 de octubre, teléfono 2270-029. En La Asunción, Enis Farmacias, en la vía Girón Pasaje, teléfono 2100-250. Camisetas de Achiras, el mejor regalo, obsequio o recuerdo para sus familiares o amigos es una camiseta con la identidad de la tierra de la Leoquina de Oro, Girón. Sus costumbres, historia, tradición, haga sus pedidos al por mayor y menor al 099-990-0099. Adquiéralas en Achiras, en la calle García Moreno y Sandes de Esquina, también en Corporaciones Unidas, en Calzado Sebastián y en Carasto, Jama y Biela. Son varios años que desde la Municipalidad del Cantón Girón se busca la recuperación del espejo de agua de la laguna de San Martín. En un área aproximada de 28 se abrió un desfogue y se aspira que en pocos meses que permita recuperar esta área en mención, que a decir del concejal Javier Panamá, antes era de 32 hectáreas. En el siguiente informe les comentamos más detalles. Dentro de este espacio de la laguna de San Martín, hay algunos temas, ¿no? En este momento ya no existe un espejo de agua. Para ello, pues dentro de la Comisión de Ambiente, Producción y Riego, la cual presido, se ha coordinado ya algunas visitas a esta laguna, en la cual pues intervienen los ministerios del Estado, como son el SENAGUA, el MAE, tenemos también hoy se ha sumado el gobierno provincial, la junta parroquial y obviamente liderado por el GAD municipal, en la cual pues estamos trabajando para la recuperación de este espejo de agua a través de una normativa, a través de estudios que hay que realizarlo, pues estamos encaminados en esta acción. Hemos avanzado, se ha mantenido varias socializaciones pues desde hace tiempos o años atrás, ¿no? Claro que sí ha habido esta oposición, quizás muchas las veces también porque
Creemos que ganamos mucho con ganar un espacio de llano, de potrero, pero no es tan así, ¿no? Los colindantes en este caso deben tener conciencia de que más bien pierden mucho, porque al tener esta laguna allí, el mismo clima, pues es diferente, existen unos microclimas que se dan en función de estos, de esta laguna. Sin embargo, y al mantener estos diálogos, de alguna manera, pues el GAD municipal va a tomar ya la acción conjuntamente con los demás, sabiendo de que no se perjudicaría porque, pues anteriormente, hace muchos años, y ellos lo conocen mucho más incluso, este espacio, cuando ha sido levantada esta carta topográfica por el Instituto Militar, eran 32 hectáreas. Hoy, pues, contamos únicamente aprobado en el plan de manejo y la ordenanza que el GAD municipal aprobó en febrero de 2018 es de la recuperación de 28 hectáreas. Es lamentable, ¿no? Lamentable decirlo, esto viene de hace muchos años. Por tres ocasiones, tengo entendido, desde ya desde el 2008 que se inicia con esta denuncia de que se estaba, pues, desfogando el agua de forma desmedida de esta laguna. El GAD municipal por tres ocasiones pretende de alguna manera regular este desfogue del agua, cerrando esta zanja o este drenaje o este tren que había. Sin embargo, pues por algunos, no podría decir de los colindantes o propietarios, sino algunas personas que lo hacen, quizás los que riegan aguas abajo, pero con maquinaria proceden a retirar este material y desfogan. Mucho más de lo que debería, ¿no? Es una laguna que debe tener su espejo natural y pues ya lo que está sobre de eso se debe hacer uso, pero lo desfogan todo, que hasta el momento pues ya no contamos con espejo de aguas. Quizás a veces la voluntad política o la decisión de algunas instancias, porque no se actúa con firmeza y esto es lo que causa al final, ¿no? Perder una laguna de 28 hectáreas en este momento que no contamos pues con un espejo de agua. Bueno, dentro del presupuesto del municipio nosotros dejamos una partida para la construcción porque existe un plan de manejo aprobado en el 2015 donde nos faculta como GAD municipal poder actuar y con la ordenanza que aprobamos, que ya lo mencioné en el 2018, estas son las herramientas que nos permiten a nosotros como GAD municipal empezar a ejecutar el plan y la primera acción es la construcción de un dique. Esto regulará, pues obviamente, el desfogue del agua y más bien en este momento lo único que nos permitirá es ir recuperando de a poco el espejo de agua. Más bien es un llamado a la ciudadanía y a todos en general de que cuidemos de estos recursos naturales, patrimoniales, que son vida, no son la vida, pero de alguna manera hemos perdido el horizonte y hemos llegado a desecar humedales tan grandes o lagunas, pero no queremos seguir permitiendo esto y como GAD municipal estamos listos para actuar. Estamos de regreso, nos acompaña la abogada Nancy León, ella es secretaria ejecutiva del Consejo Cantonal de Protección de Derechos de Girón. Vamos a conversar con ella sobre cuál es el accionar de esta entidad y más detalles de la misma. Nancy, bienvenida, buenas noches. Licenciado Peralta, buenas noches y a todos los que nos miran a través de este medio televisivo, reciban un cordial saludo. Bueno, ¿Qué es el Consejo Cantonal de Protección de Derechos, Nancy? El Consejo de Protección de Derechos es un organismo con autonomía que hace vigilancia, observancia de las políticas públicas que tienen los gobiernos, que no sean discriminatorias, que sean incluyentes, todo relacionado a los grupos prioritarios: niños, niñas, adolescentes, mujeres embarazadas, adultos mayores, personas con discapacidad. Es decir, a toda la población, sin importar edad,
ni ningún tipo de categorización, claro. Podríamos decir así, ¿no? Si nosotros formulamos, ya digo, hacemos observancia a las políticas públicas que se tiene, hablemos política pública de educación, cómo está funcionando, si es que hay algún niño que no está yendo a clases, por qué, y en caso de que se está vulnerando su derecho, entonces remitimos a la Junta para que la Junta haga una investigación y repare ese derecho vulnerado, dictando medidas de protección. Ahora ya esta entidad tiene varios años de permanencia, de existencia aquí en el Cantón Girón, y en este transcurrir de este tiempo, ¿cuáles son los principales casos que ustedes han podido advertir que se presentan o cuáles los que de mayor reincidencia aquí? Claro, desde el inicio el Consejo de Protección tenía, trabajaba exclusivamente por la especialidad solo con niños, niñas y adolescentes, pero después se hizo una reforma en la que el Consejo de Protección ya no hace observación, vigilancia solo de los niños, niñas y adolescentes, sino también de los grupos prioritarios, adultos mayores, personas con discapacidad, mujeres embarazadas, que están en riesgo. Bueno, entonces, conforme a lo que nos comenta este momento, a lo mejor es lo que existe hasta ahora, algún tipo de confusión de que es justamente destinada el accionar de ustedes solamente hacia niños, niñas y adolescentes. No, son todos los grupos prioritarios. Ahora están trabajando ya una reforma para el Código de la Niñez, o sea, que los consejos de protección ya regresen a ser... trabajen exclusivamente con niños y niñas y adolescentes, pero eso están discutiendo en la asamblea. Pero mientras tanto debemos seguir trabajando por ellos. Nosotros somos el Consejo de Protección, hacemos eso a diferencia de la Junta de Protección, que es un órgano administrativo que emite medidas de protección ante amenaza o vulneración de derechos. Un niño no va a la escuela, entonces ¿qué ves? ¿Por qué no está yendo? Y la Junta tiene que emitir una medida para que ingrese al... Toma acciones. Exacto, eso hace la Junta. Muchos confunden que el Consejo da medidas, no, quien da medidas administrativas es la Junta de Protección, que ella tiene conexión con el juzgado, con la fiscalía. Es igual, la Junta de Protección ahora conoce los casos de violencia intrafamiliar. Ya, entonces, la Junta, llega una mujer que ha sido golpeada, la Junta da medidas de protección y remite al juzgado de familia para que ratifique, revoque o declare la nulidad, siempre y cuando, si es que se ha violado el debido proceso, hablemos así, o si es para que se haga su juzgamiento, o si es que ya ven que es algún tipo de delito, se remite a la fiscalía para que ellos inicien la investigación. Ya, consultaba hace un instante de cuáles son los principales casos que ustedes tienen registrados aquí en Girón, cuál cree que es donde a lo mejor toda la sociedad debe poner mayor atención para poder erradicar estas situaciones. Bueno, en Girón, lo que de los reportes que nos han pasado la Junta, y he tenido la oportunidad también de trabajar en el juzgado, se reporta bastante lo que es violencia intrafamiliar. La violencia intrafamiliar, maltrato a los niños, abusos sexuales. O sea, esos son los casos más relevantes, hablemos así, negligencia por parte de los padres en el cuidado de los hijos. Ya. Entonces en eso se han tomado medidas y se sigue todo un proceso ya administrativo y luego judicial. ¿Y ustedes al receptar todos estos casos tienen alguna forma luego que analizan y ven si es que el accionar de ustedes se ha cumplido y se va erradicando a lo mejor estas situaciones? Bueno, nosotros como Consejo de Protección, ante la problemática que existe en el cantón, en base a los reportes que nos pasan, nosotros lo que hacemos es prevención como Consejo de Protección. Pero la Junta, ya digo, es la entidad administrativa que dicta medidas y que ellos toma están... acciones ya. Exacto, sí, o sea, ellos, digamos, la Junta es la política pública, ya que efectiviza el derecho de las personas cuando se ve vulnerado. Ya. Ahora, las personas que requieran la intersección de ustedes, la acción de ustedes, ¿cómo pueden hacerlo? ¿Dónde pueden acudir? Bueno, nuestra oficina está ubicada en la calle Abraham Barzallo, Juan Vintimilla, junto a la Registraduría de la Propiedad. Muchas personas llegan y nos comentan que esto ha pasado, entonces nosotros como consejo viabilizamos a dónde tienen que irse. A veces tomamos contacto con la Defensoría Pública para que ellos le asesoren técnicamente y ya inicien un proceso legal dependiendo la situación o el presunto delito o la contravención que haya en la que esté en curso en ese momento esa persona.
Dentro de la de esta institución, ¿qué personas son las que participan, las que laboran? ¿Cómo es el accionar ya en ese sentido? El Consejo de Protección está conformado por un equipo técnico, mi persona como secretaria ejecutiva, tenemos un técnico de participación que es el doctor Miguel Robles y una contadora, la ingeniera Gladys Pintado. Nosotros desde el Consejo lo que hacemos es trabajar articuladamente con los miembros del Consejo de Protección, porque el Consejo de Protección funciona con miembros de la sociedad civil y miembros de del Estado. Los miembros de la sociedad civil son elegidos en asambleas públicas para que vaya un representante a ser parte del Consejo de Protección como representante de la sociedad civil, conforme lo establece la ordenanza de mujeres, personas con discapacidad, adultos mayores, movilidad humana, consejos estudiantiles, 7 miembros de la sociedad civil. Entonces, en base a la problemática, se reúne el consejo cada 2 meses y toma decisiones y ve qué es lo que vamos a implementar, hacemos prevención, qué es, o vamos a la institución a ver qué está pasando, pero eso nos, o sea, nosotros, el consejo toma la decisión y el equipo técnico operativiza, digamos así. Ahora, los casos que mencionaba principalmente son de violencia intrafamiliar, lo que ocurre aquí en el Cantón Girón. ¿Ustedes han realizado algún tipo de análisis? ¿A qué se debe? ¿Por qué? Detrás, hay patrones, ¿no? El mismo hecho del machismo que existe no solo en Girón, sino en toda la sociedad. El consumo de alcohol, que es uno de los factores, diría, graves de Girón, porque generalmente hemos visto de que en ciertas fiestas sube el nivel de violencia. Yeah. Los jueces tienen que estar acá hasta la tarde, hasta la noche, pasando flagrancias. Entonces, el consumo del alcohol no solo afecta a la persona que consume, sino a su entorno, a la sociedad, a la familia, y entre ellos está la violencia, y no solo a la mujer, a los niños, a los mismos, a las esposas, a los hijos, entonces igual a personas, a todas las personas. Todo el entorno. Claro, todo el entorno, sí. Entonces, nosotros desde el Consejo de Protección, aparte de la prevención, nosotros hemos planteado al Consejo Cantonal de Girón, a los concejales y al señor alcalde, un proyecto que se llama Proyecto de Tratamiento de Adicciones Girón, que es un proyecto en el que uno es la prevención, que debemos trabajar mucho en la prevención, pero no solo con los estudiantes, ahora nuestra misión es trabajar con los padres de familia y eso lo hemos hecho toda esta semana, hemos trabajado con los estudiantes, hemos trabajado con los padres de familia, el señor fiscal también ha ido a estas charlas a darles a conocer cuál es el mecanismo o cómo pueden las personas acercarse y denunciar a las personas que expenden, porque el problema no es el consumidor sino también es el que expende, ¿no? O sea, tenemos que mirar. Claro, son varios factores también, que influyen. Claro. Entonces, lo que pretendemos es que los padres de familia, los jóvenes, hagan conciencia de los efectos que produce el consumo. Porque los estudiantes nos han dicho, nosotros ya sabemos qué es la marihuana, qué es la droga, pero no, por eso nosotros hemos focalizado nuestras charlas, nuestros talleres en las consecuencias que causa. Igual los padres de familia ahora nos han pedido de que ellos quieren saber a profundidad, le pongo un ejemplo, cómo ellos conocen cómo es la marihuana. Porque en la intervención que hacían al señor, que cuando intervenía el señor fiscal, hacían la pregunta que cómo se puede entrar a los colegios para revisarles las mochilas a los estudiantes. A los estudiantes. En algunas ciudades, en Cuenca, se dio algún tiempo ya estas. Sí, hay jueces que han dispuesto eso, o sea, el fiscal tiene que hacer la solicitud al juez y el juez tiene que garantizar los derechos de los jóvenes, de los adolescentes, ¿no? Y debemos partir que en los colegios, si vamos a abrir las mochilas a todos los estudiantes, ¿qué vamos a encontrar? Ahí no vamos a encontrar a los expendedores, vamos a encontrar a jóvenes que lamentablemente han caído en el vicio y que son consumidores. Es que, ajá, la mayoría son consumidores y no podemos criminalizarles a ellos por eso. Pero sí, desde ahí a lo mejor iniciar un seguimiento para dar con quien es el repartidor. Exacto, pero ese es otro
análisis que yo les decía a los padres de familia, ¿por qué esperan que el Consejo de Protección, que la Fiscalía, que el juzgado, que les den una orden? Los responsables de los adolescentes, de los niños, son los padres. O sea, ¿por qué no podemos revisarles en las casas las mochilas, a ver qué tienen, qué llevan? Claro, también eso. Bueno, o sea, desde ahí podemos empezar, o sea, ahí está el principio de corresponsabilidad. El Estado trabaja en ciertas cosas, la sociedad también, y la familia, bueno, los padres de familia. También en nuestra sociedad existe una situación, y las leyes muchas de las veces amparan a que no se pueda accionar por parte de las ciertas entidades que deben hacerlo. Por poner ejemplo, si es que se diera una requisa de eso, va a haber a lo mejor denuncias, por decir a la policía, eso, de que están violando los derechos de los jóvenes, y ahí se llega a un atolladero, diríamos también, de que si se hace, se critica, y si no se hace, ya vemos lo que puede estar ocurriendo. Claro, eso les reitero. O sea, los jueces para dar una autorización, hablamos del juez de familia para dar una autorización de requisa general, tiene que garantizar los derechos de los jóvenes. Entonces, por ello que muchas veces se han solicitado hacer estas requisas y el juez ha negado. ¿Por qué? Porque como les explico, como les digo, o sea, en los colegios lo que vamos a encontrar es jóvenes que consumen, más no vamos a encontrar al problema quién vende. Pero si nosotros como padres de familia en la casa les revisamos la mochila a nuestros hijos, encontramos alguna sustancia rara que no conocemos, vamos al consejo o al hospital, a ver, mi hijo está llevando esto, ¿qué será? Y preguntemos a nuestros hijos quién les vende. Y nosotros como padres de familia vayamos a la fiscalía y pongamos la denuncia, a ver, se presume que cierta persona está vendiendo, hagan una investigación. La fiscalía lo que hace es investigar. Bueno, y en ese sentido también, yendo al caso que es mucho más común con relación a la venta de licor, de alcohol, muchas veces sabemos, hemos denunciado, en tal lado está vendiendo, pero a veces no se toman acciones. Esa es una competencia, hablemos ya del comisario. Exactamente. Entonces, ya si es que ellos no hacen los controles, no revisan los permisos, se clausura, se sanciona. Claro, hay la clausura temporal, la clausura definitiva, y si van y rompen el sello, un incumplimiento, hablemos, ya tendría que pasar a la fiscalía, pero se tiene que seguir un proceso. Bueno, esperemos que todas estas situaciones pueda existir una mejor coordinación y poder llegar a resultados que se aspira. Claro, para eso estamos nosotros, para coordinar, para trabajar, y es por ello, ya digo, hemos planteado este proyecto de tratamiento de adicciones, que es no solo la prevención, también es las charlas psicológicas y es el internamiento gratuito que costea el municipio a las personas que accedan a irse de manera voluntaria a cualquiera de los centros que nosotros tenemos convenio. Muy bien, agradecemos a Nancy León, secretaria ejecutiva del Consejo Cantonal de Protección de Derechos, por lo que nos ha manifestado con relación a la entidad a la cual ella pertenece. Gracias, Nancy. Nosotros nos vamos a un espacio publicitario. Cultural, Centro Comercial S.A., Macova, Vallejo Arias Construcciones y Farmacia Sebastián presentan La Sensacional Nochevieja, Girón 2019. Venga a la cancha cubierta del Parque 25 de Junio, el 31 de Diciembre y compartamos deporte, cultura y tradiciones. Una despedida de año inolvidable con pantallas gigantes, DJ en vivo, artistas y la fabulosa orquesta Santo Rollo para disfrutar hasta el amanecer con el auspicio de Achiral Salón de Recepciones, Achiras de Corazón de Nueva York, Compañía de Taxis Chorreras.com, Compu Market, Carasto Jama y Viela, Expert Automotive, Comercial Ordóñez de Bolívar Ordóñez y Girón TV y Chabelo TV. Girón TV y Chabelo TV es el mejor y único sistema autorizado en la región para proveer internet y televisión mediante fibra óptica. Con un solo dispositivo, usted cuenta con 70 canales para el disfrute de toda la familia. E internet ilimitado, súper rápido. No nos confunda. Somos Girón TV y Chabelo TV. 16 años junto a usted, la empresa que siempre le cumple.
Visítenos en Santa Isabel, en la Rafael Galarza y Sucre. Teléfono 2270-743. En Girón, Bolívar y Córdoba. Teléfono 2275-573. Búsquenos en www.telecomunicacionesdelsur.com.es. Los padres siempre dan buenos ejemplos a sus hijos. Ejemplos que son una tradición y patrimonio familiar. Yo ahorro en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón y aseguro mi futuro. Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón. Visítanos y entérate de los beneficios para tus ahorros. Agencia Central en calle Antonio Flor y Abdún Calderón. También estamos en Cuenca, San Fernando, Baute, San Gerardo y La Asunción. Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón. 17 años brindando confianza, seguridad y desarrollo. Comercial Ordóñez, de Bolívar Ordóñez, ofrece una amplia variedad y cantidad de productos de primera necesidad. Embutidos, carnes, mariscos, bebidas, licores, artículos de aseo, plásticos desechables, de buena calidad y a los precios más económicos. 40 años brindando el mejor servicio. Ventas al por mayor y menor. Además, disponemos de balanceado para animales de granja. Contamos con dos locales para su mayor comodidad. Principal, calle 3 de noviembre y Eloy Álvarez esquina. Sucursal, avenida Girón Pasaje y Eloy Alfaro. Búsquenos en Facebook, teléfono 2275-141. Comercial Ordóñez, de Bolívar Ordóñez. Solo los mejores productos a los precios más accesibles. Trabajamos juntos de la mano ya. Nuestra tierra progresando, unidos somos más. Gente noble que trabaja, nuestro pueblo es prioridad. Loma Larga, tenemos que empujar. Hombro a hombro, el progreso ya. En Ecuador se construye la nueva minería. Atención a este comunicado, principalmente a la población de nuestro vecino cantón Santa Isabel. La delegación electoral de la SOY hace la invitación para el evento Minuto Cívico, previsto a realizarse el próximo miércoles 20 de noviembre en el Parque Central del cantón Santa Isabel a partir de las 10 horas. El Minuto Cívico lo hemos realizado ya en los cantones Cuenca, Girón, Camilo, Ponce Enríquez y ahora lo haremos en Santa Isabel. Se dio a conocer mediante un boletín de prensa enviado por el Consejo Nacional Electoral Delegación de la SUAI. En la ciudad de Cuenca, el viernes 15 de noviembre, en el edificio Refla, se llevó a cabo la ceremonia de conmemoración de los 17 años de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón. En esta edificación, localizada en la calle Mariscal Lamar, funciona la sucursal de la entidad financiera. Aquí un informe. Sean ustedes bienvenidos al programa por el 17º aniversario de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón. Fundada el 13 de noviembre de 2002 con acuerdo ministerial, otorgado por el Ministerio de Bienestar Social. Hoy nos encontramos reunidos para celebrar los 17 años de vida de nuestra Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón. Es una entidad especializada en productos de ahorro y crédito, fundada en el esfuerzo propio, la solidaridad y la ayuda mutua, para organizar y prestar servicios a sus asociados. Estas características hacen que la cooperativa adquiera un rango distintivo de siempre comprometidos con nuestros socios. Nuestra cooperativa fue gestada gracias a la visión de 53 personas gironenses, lideradas por el señor José Miguel Busca, sacerdote de aquel entonces, y que a la falta de entidades financieras en el cantón apostaron al progreso de Girón y ante el desafío de la gestión de la misma, cuando las circunstancias así lo exigieron. Para darle vida a un 13 de noviembre del 2002, que se vivían tiempos difíciles en aquel entonces, un alto grado de migración que existía y que muchas familias debían pedir dineros al chulco para enviar a sus familiares al exterior. Nos hemos hecho de un prestigio y todo ello lo hemos conseguido gracias al gran equipo humano con el que tenemos la suerte de contar. Es loable el esfuerzo en conjunto gracias a que somos un equipo que trabaja uniformemente.
para marcar de verdad la existencia de la cooperativa y en particular la fecha de nacimiento o creación. Lo que hacemos año a año, siempre con esa misma emotividad que conlleva remontar a esa fecha en la que se inauguraba la institución financiera de Girón para sus habitantes, y que en el transcurso de estos 17 años hemos ido teniendo presencia en los cantones de San Fernando, Cuenca y Paute. Aceptadamente se viabilizó por una entidad cooperativa por lo rico de su esencia, por enmarcar principios fuertes con mucho sentido común para las organizaciones sociales. A nivel nacional, según información de la CEPS publicada en la revista Vistazo del mes de agosto, las 5 cooperativas más grandes del país, estamos en el puesto 80 de 640 aproximadamente. Esto ha hecho necesario un apego estricto a la ley, reglamentos que nos rigen y una disciplina organizacional como elemento que guíe nuestro norte y que encontramos señalado en nuestra misión y visión y sobre todo en la planeación estratégica. Por ello, un eterno agradecimiento a los socios fundadores, a los 12.000 socios que ahora conforman nuestra entidad, a los representantes de la Asamblea General, a directivos, funcionarios, por el trabajo diario en beneficio de la comunidad. En la comunidad del Chorro del Carmen, el sábado se reportó un hecho delictivo que no se logró concretar. Delincuentes ingresaron a una vivienda cuyos dueños residen en Estados Unidos. Los malhechores acumularon artefactos en la paila de una camioneta que permanece en el garage, pero por alguna razón no concretaron el ilícito. Personal de criminalística de la policía tomaron procedimiento para intentar esclarecer el hecho y dar con los responsables. Por el camino hacia la comunidad del Chorro, antes de llegar a la capilla, en esta vivienda se realizan trabajos, puesto que el propietario está a días de retornar desde Estados Unidos. Personas que trabajan en el inmueble se llevaron una sorpresa el sábado cuando llegaron para iniciar las actividades. Hoy llego en la mañana, mi esposa tenía que hacer limpieza, entonces yo vine a abrir las puertas para que ella entre a hacer limpieza. Entonces, en lo que entro, encuentro con esta situación que han querido robar pues aquí en la casa. Y en lo que abro la puerta veo el carro que está cargado de cosas, se quieren llevar todas las cosas cargadas en el mismo camioneta de mi jefe. Efectivamente habían estado sustrayéndose enseres del interior del domicilio, cargándole al vehículo de propiedad del dueño mismo del inmueble, cargándose para posterior ser sustraído las cosas. No se explican cómo ingresaron a la vivienda y es lo que buscarán clarificar. No hubo seguridades forzadas. Los delincuentes dejaron u olvidaron esta herramienta nueva dentro de la casa. No sé cómo hicieron, cómo entraron, entonces, don Eloy, no sé, en verdad. Entonces sería para ver cómo se investiga más, para ver cómo en verdad, cómo entraron. De concretarse el ilícito, hubiera sido alto el costo. O sea, quieren llevarse el carro y las cosas también. Está cargado un compresor, está cargado dos plasmas, la lavadora, está cargado la hidrolavadora, y otras cosas pequeñas, herramientas pequeñas, lo que es para el trabajo. No es la primera vez que esto ocurre. Otra vez encontramos un poco de sangre aquí en la casa, todo eso, pero o sea, no hicimos alerta nada. Y otra vez cuando se acabó el paro también era que hubo un intento, algo así que quisieron entrar, pero no se produjo nada, entonces ahora es la tercera vez. Se presume que a la madrugada podría haberse dado esta irregularidad. Un vecino mencionó que entre las 3 y 4 de la mañana los perros ladraron. Él, por temor de ser nuevamente víctima de los cuatreros, dijo que salió al llano y permaneció por una hora vigilando e hizo sonar el machete contra las piedras. Entonces vio que subió y luego bajó un vehículo de color negro. Sin embargo, no se percató de la situación que ocurría en la casa de su vecino. Indican por versiones de moradores que al momento de que comenzaron a hacer bulla, ladraron los perros, los delincuentes no pudieron efectuar el ilícito, en donde posiblemente en precipitada carrera huyeron del inmueble. Se ha tomado contacto con la persona encargada,
en donde nos indica que solo se encuentra encargada y al momento se ha verificado novedades, no falta ningún enser. Aparentemente no se ve que está todas las cosas, pero en cosas pequeñas no se sabe todavía porque tenemos que esperar al criminalista que venga y vea todas las huellas. Se ha levantado huellas con personal de criminalística, a lo cual posteriormente el informe se llegará a cabo al donde el señor fiscal. En la tarde del mismo día sábado, en un local comercial frente al Parque Central 27 de febrero, dos hombres se apoderaron de una mochila que, entre otros objetos, contenía celulares de un grupo de personas que participaban en una comparsa por las festividades del Señor de Girón. La mujer, que se encontraba en ese instante en la tienda, pidió ayuda y es cuando los delincuentes abandonaron el sitio. Uno de ellos fue identificado por la ciudadana como el autor que días atrás, con engaño, se apoderó de una cadena de oro de una señora en la esquina de las calles García Moreno y Arturo Sández. Así de las 4:20 que entraron aquí, llegó en un carro de Don Mogrovejo, llegaron. Entró un señor, empezó a buscarse aquí en las cosas, no encontraron nada y empecé a meter las cosas. Y viendo que cerré la puerta, ellos cogieron la mochila y se fueron. Ya, pero ¿y ellos por qué estaban buscándose las cosas? Es que ellos habían pensado encontrar algo de plata. ¿Sí? Y como no encontraron nada, cogieron la mochila y se fue. ¿Usted le trató de impedir algo que él te hace? No, es que él entró, quiso entrar allá, como es aquí el local y el cuarto donde duerme mi hermana. Quisieron entrar allá, yo empecé a meter las cosas y ellos cogieron la mochila y se fueron. De acuerdo a la imagen de esa foto, ¿usted le puede distinguir que es la persona algo? Sí, él estaba hoy día, ya estaba todo de negro. Ya, pero es la misma persona sí. La foto. Lo que pasa es que ella dice que han venido dos personas, han empezado a buscar las cosas aquí. Ella se asusta prácticamente, quiere cerrar la puerta. Entonces escoge una mochila que estaba ahí en la llegadita, porque prácticamente nosotros las mochilas dejamos aquí encargando. Para anoche ya ir llevando, después lo que se acaba aquí todas las vísperas del señor de Girón. Lo que pasa es que he cogido una mochila y he ido llevando. Otros compañeros dejaron encargando los teléfonos, que estaba tres teléfonos, y las casacas de los demás compañeros. Prácticamente la única mochila que se llevaron fue esa. La imagen, se le mostró una foto de un caso que pasó hace algunos días, ¿les han reconocido? La chica dice que fue el mismo señor del video, de la foto que ella vio ahorita, dice que es el mismo señor. Eso estaba contando, que el lunes pasado, en la botada de caramelo, estaba con mis hijas, querían comer. Les vine a dar comer aquí, comimos un seco todos, y había una persona que me sacó el teléfono. Dando gracias a Dios me di cuenta que me sacó el teléfono, yo le reclamé el teléfono. Yo le empecé a buscar, y el chico botó el teléfono al suelo. Entonces yo agaché a coger mi teléfono y el señor voló. Son jóvenes, 18 años tal vez, fue que yo le reconocí al chico, pero él no era de aquí, digamos, prácticamente, no se le ha visto aquí. ¿Son varios casos que reportan la gente de esto? Sí, son ahorita en estas fiestas, veo que están uno al otro, y como dice, es por el miedo, es que no se denuncia prácticamente, es por el miedo, pero ahora viendo acá a la vecina que pasó esto, tuve el valor de decirle, llamé a usted, señor periodista, para que que la gente de Girón, como ve esto, que estemos prácticamente pendientes en nuestras cosas, en nuestros hijos. ¿Hay cámaras de seguridad? Sí, aquí ahora esperamos para el día lunes acudir al municipio, quizás nos sepan ayudar para ver si fue la misma persona que la foto nos están mostrando ahora, para poner la debida denuncia. Con respecto a la seguridad cantonal, la semana anterior se llevó a cabo en la sala de sesiones del Palacio Municipal la socialización de la ordenanza de creación, organización y funcionamiento del Consejo de Seguridad Ciudadana del Cantón Girón, que fuera propuesta hace varios meses por el entonces vicealcalde Rodrigo Coronel. El concejal Fausto Ávila comentó para este medio los alcances de esta propuesta. Más o menos en diciembre del año anterior, enero de este 2019, hubo algunas reuniones por el tema del robo del ganado. Tomando en cuenta que el abigeato aquí en nuestro cantón es bastante, bastante fuerte, se dieron algunas reuniones. Dentro de ello se propuso la conformación del Consejo de Seguridad Ciudadana,
de la ordenanza para la creación de este consejo, el anterior vicealcalde, el doctor Rodrigo Coronel, dejó presentando esta propuesta de ordenanza. La misma se analizó en su momento, tomando en cuenta algunas necesidades de seguridad, se le pidió al alcalde de que reactive esta ordenanza, y efectivamente se reactivó, pasó a una nueva revisión de la comisión con los nuevos compañeros concejales. Dentro de ello, pues, se procedió también a esta socialización de la conformación o creación del Consejo de Seguridad de la Ciudadana, que es una entidad que viene a liderar el GAD municipal. Si bien el GAD municipal no tiene una competencia específica en asunto de seguridad, son competencias exclusivas de la gobernación, la gobernación en territorio a través de sus delegados en nuestro cantón, la policía, etcétera, pero el COTAD nos da como una de las funciones que se puede, o más que se puede, la de conformar este Consejo de Seguridad Ciudadana. Y dentro de ello, este consejo liderado, presidido por el alcalde, lo que viene es a coordinar las acciones, a coordinar programas, a coordinar proyectos con todas las entidades, con todas las instituciones que tienen, que están vinculadas con aspecto de seguridad, Comisaría Nacional, Jefatura Política, la Policía, incluso tenemos aquí a través de la Casa de los Tratados la Delegación de los Militares, la CTE, etcétera, etcétera, Ministerio de Salud, Bomberos. Y dentro de eso, pues, el Consejo de Seguridad se conformaría para coordinar las acciones de todas estas entidades. Va a estar dividido en dos instancias, lo que es una asamblea general, en donde tenemos 18 participantes, y aparte de eso tenemos un consejo directivo en el cual se reduce ya el número de participantes, en el cual más o menos estarían entre 8 y 9. El secretario que va a estar en las dos instancias, tanto en el de la asamblea como el del consejo directivo, va a ser el delegado del GAD municipal, que esté a cargo de la unidad de gestión de riesgos. Alguien también nos preguntaba, ¿y ahora qué, el alcalde va a tener que determinar si la policía sale o no sale? No. Cuando hay temas inmediatos de seguridad, sea robo, temas delincuenciales, en su ámbito general, siempre van a tener que acudir al tema de la policía, que es la instancia o la entidad que está siempre atenta a estos asuntos. Este consejo lo que viene son a coordinar programas, políticas, proyectos para tratar de erradicar lo que es el tema seguridad, los temas que aquejan a la seguridad de nuestro cantón. Es decir, son proyectos o son acciones no inmediatas, son acciones que se van a trabajar en el futuro, y lógicamente también con un presupuesto. Hemos visto, no sé si no he estado tanto al tanto en los últimos meses en cómo ha estado el asunto del fiscal, pero hace un año estábamos teniendo un fiscal cada mes y medio, cada dos meses. Efectivamente, esa es una incluso de las necesidades últimas que se presentaron para reactivar la conformación de este consejo. Personalmente le pedí al señor alcalde que, ante el clamor de las autoridades de turno en el aspecto de policía, en su momento el capitán Yepes, ahora el nuevo teniente, el nuevo coronel que está al frente del distrito de policía acantonada aquí en Girón, ha hecho notar la necesidad de mayor personal, de más número de patrulleros. Entonces le decíamos al señor alcalde, conformemos el Consejo de Seguridad, y a través del Consejo de Seguridad, ya una instancia fuerte, una instancia que legalmente está protegido para que se conforme, hacer la solicitud ante las autoridades respectivas, ante la gobernación, ante la intendencia de policía, de que a Girón se le dote de mayor personal. Es decir, que a partir de este Consejo de Seguridad justamente tendrán que hacer el llamado de atención a las autoridades de turno, más bien invitarle a la ciudadanía de que puedan apostarnos con ideas para la conformación de esta ordenanza. En la primera socialización creo que ha sido muy productiva, la gente estuvo muy proactiva para darnos ideas, para darnos nuevos ítems que nos pueden ser útiles para esta ordenanza. Y finalmente esperemos que incluso ya en el presupuesto del 2020, desde la propuesta del Ejecutivo, pueda venir ya este recurso que va a ser útil para el funcionamiento de este Consejo de Seguridad Ciudadana. Con respecto a las ordenanzas, una aprobada y que causa mucha preocupación ciudadana es la relacionada a la fauna urbana, es decir, de perros que deambulan en la ciudad con los consabidos riesgos y problemas que ocasionan.
En una entrevista mantenida con el señor alcalde de Girón, José Miguel Ushca, en el mes de septiembre, en este medio, la autoridad municipal aseguró que la ordenanza entraría en vigencia desde los primeros días del mes de octubre, para así empezar a controlar la ciudad de esta situación que tantos problemas causa. Sin embargo, tenemos conocimiento de que no se ha dado ninguna aplicación ya desde la ordenanza, pero por lo que a pesar de estar aprobada, no se la ejecuta. Y recuerde que este día viernes 22 de noviembre, a partir de las 9 horas, se cumplirá aquí en Girón la campaña de donación de sangre que lleva adelante el Hospital de Girón a través del distrito y de la zona de salud. Usted puede convertirse en un héroe salvando vidas y a través de la donación de sangre. Acuda este día viernes a la cancha bajo cubierta del Parque 25 de Junio y done sangre. Dame sangre. Y así podrá el Hospital de Girón incrementar también el depósito de sangre que ahora existe aquí, y con ello se estará brindando la oportunidad de que muchas personas puedan salvar su vida mediante esta donación. Vamos a hacer una pausa. En contados instantes regresamos con más informaciones. Odontología. Desde el año 2008, nuestra misión es brindar servicios de óptima calidad enfocados en la educación continua de nuestros profesionales, utilizando equipos de última tecnología, materiales de alta gama, con el fin de mantener una buena salud bucal y fidelizando a nuestros clientes. Y recuerden, amigos, que verte sonreír es nuestro compromiso. La forma más segura de enviar y recibir dinero o encomiendas hacia cualquier parte del mundo, en especial Estados Unidos, está en Agencia Guayaquil Agengua. Pago en minutos. Enviamos alimentos, medicinas, ropa, cartas, videos, licores y más a New York, New Jersey, Minneapolis, Danbury y Connecticut. Giros todos los días. Encomiendas miércoles y sábado. Estamos en Girón, en la Antonio Flor 336 y Córdoba. Comuníquese al 2275-862 o al WhatsApp 099-323-4788. Además, estamos en Cumbe, San Fernando y Chumblín. En Agengua, cancele planillas de teléfono, telefonía móvil, pago de catálogos y otros. Agengua, giros y encomiendas rápidas y seguras. Leoquina Cultural, Centro Comercial S.A., Macova, Vallejo Arias Construcciones y Farmacia Sebastián presentan La Sensacional Nochevieja, Girón 2019. Venga a la cancha cubierta del Parque 25 de Junio, el 31 de diciembre, y compartamos deporte, cultura y tradiciones. Una despedida de año inolvidable, con pantallas gigantes, DJ en vivo, artistas y la fabulosa orquesta Santo Rollo, para disfrutar hasta el amanecer, con el auspicio de Achiral Salón de Recepciones, Achiras de Corazón de Nueva York, Compañía de Taxis Chorreras Com, Compu Market, Carasto Jama y Viela, Expert Automotive, Comercial Ordóñez de Bolívar Ordóñez y Girón TV y Chabelo TV. Carasto. 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 Jama y Biela, un lugar acogedor en Girón para disfrutar la comida de su agrado. El delicioso café de Rumipamba. La refrescante cerveza artesanal. ¡Golosinas! ¡Qué delicia! Venga con su familia o amigos y comparta gratos momentos con juegos de mesa, selecta música o un buen libro. Carasto, Jama y Biela los espera en la calle Antonio Flor y Abraham Barzallo. Servicio a domicilio 098-482-0448. ¡También! ¡200 canales! ¡Y por un solo pago! Le tengo un adaptador en el cual usted puede ver toditita su novela y programa de televisión. ¿En serio? En serio, paisana. Conectas el cable a la tele y listo. ¿Cuánto cuesta? Mira, para ti, mamita.
$100 nomás cuesta. Un solo pago y nada más. Jura, jura. Te lo juro, paisana, vas a tener acceso a 200 canales y esto te va a servir para todas tus novelas. Alto. No te dejes estafar. Estos equipos dejan de funcionar al poco tiempo y pierdes tu dinero. No le hagas caso a este sabido. ¡Alto! No seas parte de la piratería. Contrata este servicio con empresas autorizadas. Este es un mensaje de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, Arcotel. Yo amo a mi mascota, la cuido y somos buenos amigos. Y ella también me cuida. Yo quiero a mi ciudad y me aseguro que quede siempre limpia después de pasear a mis mascotas. Además del desaseo, los excrementos en la calle pueden causar enfermedades. Hagamos lo correcto, seamos buenos ciudadanos. Girón somos todos. La belleza de Girón radica en su gente. Girón TV y Chabelo TV es el mejor y único sistema autorizado en la región para proveer internet y televisión mediante fibra óptica. Con un solo dispositivo, usted cuenta con 70 canales para el disfrute de toda la familia. E internet ilimitado, súper rápido. No nos confunda. Somos Girón TV y Chabelo TV. 16 años junto a usted, la empresa que siempre le cumple. Visítenos en Santa Isabel, en la Rafael Galarza y Sucre. Teléfono 2270-743. En Girón, Bolívar y Córdoba. Teléfono 2275-573. Búsquenos en www.telecomunicacionesdelsur.com.es. Sebastián Sánchez es un joven motociclista gironense que estudia en la Unidad Educativa Ciudad de Girón y que su tiempo libre lo utiliza para practicar motociclismo, un deporte riesgoso que lo apasiona y que lo ha llevado a conocer y competir en varias ciudades del país e incluso en el Perú. El joven deportista se abre solo con el apoyo de sus familiares, sin que entidad o institución alguna hasta el momento le brinde ayuda para avanzar más. Veamos el siguiente reporte. Él desde muy pequeño le ha gustado lo que es la adrenalina, o sea, desde muy pequeño empezó con 5 o 6 años a las motos, entonces fue día a día, entonces pasó un lapso de tiempo, tuvo un accidente, se alejó del deporte, entonces hace 2 o 3 años viene siguiendo el deporte más seguido y en las competiciones igual. Lo que son las competiciones en la provincia de La Suay, en la provincia del Oro, y ahí estamos participando. Sí, ya desde chiquito ya me gustaban las motos y ya pues mi papi también tenía una moto y le dije que yo también quería. Y ya pues mi mami también me compró, los dos me compraron una moto chiquita. Ya. Y desde ahí comenzó todo eso. ¿Qué categorías justamente está participando? En la categoría de 85 centímetros cúbicos. ¿Estas son competencias a nivel nacional? Sí, son competencias a nivel nacional que las realizan, por ejemplo, en la provincia de Guayas, de La Suay, del Oro, en las cuales siempre nos han invitado y en las que podemos hemos asistido. Por ejemplo, este año en la provincia de La Suay, con esfuerzo y sacrificio, ese deporte no es nada fácil. Entonces hemos estado ahí. Muy, muy contento que voy a participar en todos los lugares y saca y presentando al Giro. ¿Y cómo llegó a esos lugares? ¿Mande? ¿Cómo llegó? Por medio de invitaciones. Yeah. Que me invitan y me dicen que vaya. Yeah. Y voy a todos esos lugares. A veces con competencias que se ganan, competencias que también se aceptan derrotas. Pero estamos ahí, como le he dicho a mi sobrino, de eso se trata. De aceptar las derrotas y también saber ganar. Muy peligroso porque casi la mayoría de los pilotos tienen bastantes accidentes. Yeah. Y ya pues, ya como yo tengo ya bastantes accidentes. Ah, ya, pero no le pasó nada grave. Sí, mi riñón. ¿Qué pasó? Tuve una caída y se me metió el volante. Y tengo una lesión en el riñón. Estuve internado y también la columna. Bien. Tengo desviada. Pero y los brazos rotos. Que es un deporte, aparte de ser riesgoso, es un deporte muy costoso. Pero gracias a Dios, tiene unos padres que se sacrifican, le dan el apoyo, tiene el apoyo también de sus abuelos por parte y parte. Entonces, gracias a Dios, a eso estamos
Ellos le apoyan, estamos ahí, nosotros igual que estamos aquí físicamente, lo apoyamos con él en sus entrenamientos, en las competiciones. Hace 2 años tuvimos aquí una competición, creo, en Girón, y vieron que él estaba representando a Girón, pero nunca se han pronunciado al respecto a decir un apoyo, porque como usted mismo lo sabe, es un deporte muy costoso. Él está en los 15 años rondando lo que es la categoría 85 centímetros cúbicos. No ha corrido ninguna competición nacional como para participar en un latino. Entonces estamos viendo la posibilidad. Ahora como se ha terminado la competición de la SUAI, quedó en segundo puesto, a ver si hay la oportunidad de ir a correr a algún otro país representando al Ecuador. El próximo año que viene, él puede competir también en la categoría 250, porque asciende a los 16 años. Este reciente sábado estuvimos por una situación particular en el hospital de Girón, en horas de la tarde. Allí pudimos observar la necesidad imperiosa que existe de incrementar el área de emergencia, pues es cotidiano ver que el espacio con el cual al momento se cuenta es pequeño y cubre no cubre la demanda existente. Se convierte este tema en una prioridad para el cantón que debería ser considerada por las entidades pertinentes y gestionada lo más pronto posible la concreción del proyecto médico funcional que, entre otros temas, trata de ampliar el área de emergencias del hospital de Girón, que reiteramos está quedando pequeño para la demanda que existe dentro del cantón Girón. Y hablando del Hospital de Girón, les reiteramos también la invitación a que este día viernes 22 de noviembre acudamos al espacio bajo cubierta del Parque 25 de Junio para la campaña de donación de sangre. Usted puede convertirse en un héroe salvando vidas a través de la donación de su sangre. Acompañemos, vayamos y donemos sangre este viernes 22 de noviembre a partir de las 9 horas. Vamos a revisar los resultados de la jornada de fútbol sala vivida aquí en el Cantón Girón, donde lamentablemente la categoría absoluta perdió aquí a domicilio, no así la sub-20 que empató. Vamos a darles los resultados: la Academia 6, Sociedad Deportiva Boca 10, la UNE 4, Naranjito 6, Avised 9, Atlético Galápagos 5, y La Unión 5 y Unión Española 2. Con estos resultados, la tabla de posiciones queda de la siguiente manera: Naranjito Sport con 12 puntos, segundo lugar Boca con 9 puntos, tercer lugar la Academia con 8, cuarto lugar Avised con 7, pero con un partido menos jugado, Unión Española con 7, La Unión con 7, La UNE también tiene 3 puntos y menos un partido, y Atlético Galápagos está con un solo punto en el octavo lugar. La próxima fecha, que es este sábado, se juega en el Cantón Naranjito de la provincia del Guayas. Allá va el equipo de la Academia a jugar con el equipo del Naranjito Sport, que se encuentra de puntero con 12 puntos. Vamos a ver qué es lo que ocurre, y la fecha estarán concluyendo el próximo día sábado aquí en el Cantón Girón. Con esto, amigas amables televidentes, amigas, amigos televidentes, terminamos el presente espacio informativo. Gracias por su sintonía. Nos vemos el próximo día lunes.